Bueno, no sé si sabréis o no, pero yo creo que se está dando mucha difusión. Yo he recibido un montón de WhatsApp sobre esta gala solidaria, una gala flamenca que va a tener lugar pues dentro de unos días y va a ser a favor de este niño, este pequeño Jesús, que bueno, ahí vemos esa foto tan bonita y por supuesto su madre está aquí porque una madre coraje que está luchando porque su niño salga adelante, lleva una lucha desde, bueno, desde hace años y que bueno, pues con medicamentos que son carísimos y con mucho esfuerzo, con mucha energía y la ayuda que le vamos a dar todos, verá cómo va a salir adelante. Bueno, tenemos a Juana, a esta Juana aquí que va a venir aquí hablando de un poquito de cómo ha sido ponerse en contacto también con estas artistas que tenemos aquí a Juan de Lola, un pedazo de artista, bueno, que vienen, bueno, unos artistas de la talla, bueno, de Juan de Lola y de muchos más, que él lo mismo me lo va a mencionar, Juanjo Alcántara, que siempre está también junto, bueno, un montón, ¿no? A ver, cuéntame, cuéntame un poquito. Tenemos mucho, la verdad es que. Bueno, ¿esto cómo surge? Vamos a dar comienzo, se ha emocionado Juana, la tenemos aquí a la madre, pero vamos a hablar cómo surge, cómo ha surgido este proyecto. Pues mira, surge muy fácil. Nosotros estábamos trabajando en un restaurante con un compañero mío que es Ángel Ruiz, que toca el cajón. Y esa noche vino que me contó un poco la historia de que, bueno, había un niño que estaba malito y tal, que había intentado organizar una gala que había salido bastante regular y tal. Nos contó un poco la historia y la verdad es que nos dio la cena y nos dio el fin de semana, ¿sabes? Entonces le dije yo, tío, ¿por qué no organizamos esto? Lo hacemos bien porque, tío, en Marbella hay muchos artistas, en Marbella hay mucha gente. Y yo creo que si esto se organiza bien, pues yo creo que puede ser un éxito y por lo menos intentarlo bien. Y efectivamente, pues al lunes siguiente nos pusimos manos a la obra en el tema. Bueno, aprovechando, bueno, de que somos artistas, conocemos a muchos artistas, conocemos los medios y tal, pues salió la iniciativa de hacer esta gala solidaria a Marbella con el pequeño Jesús. Entonces, bueno, pues hablé con mis amigos, todos son amigos realmente del mundo de, sobre Es todo verdad que estuvo tantos años, ¿no? Que os conocéis además, ¿no? aquí todos hemos estado todos con todos, La ¿sabes? unión más bonita entre los artistas. A mí eso me encanta también, porque hoy hacéis una cosa solidaria, unís todo y así pasará a la gente bien también un rato agradable, además de colaborar, ¿no? Claro, Porque exactamente, colaboran, pero además van a ver un espectáculo de más de 2 horas con. Mencionámelos a todos si quieres, Sí, a ver si mira, recuerda cuando está ahí el cartel. sí hay mucho, pero bueno, la verdad que hemos metido un poco en rollo flamenca, un poco de todo, ¿no? Hemos metido. Bueno, tenemos dos academias, bueno, un centro de danza que es la de Soledad de Jerez, tenemos la Academia de Baile de Melania Leiva, tenemos Majaleo, que es un grupo que viene de Málaga, y luego de aquí, bueno, pues están por ejemplo los Ratos Callejeros, que es la formación de carnaval de Francis Moya, que está muy bien, Luis Ricardo, que es un cantautor también aflamencao, y luego, bueno, más del flamenco, bueno, pues bueno, está Eva Piñero, Manuel de la Josefa, Macarena La Bronce, El Chino, El Flores, Carlos Bría, el cuadro Flamenco Esencia, que son de San Pedro, donde está Juanjo Alcántara también. La verdad es que la gran sorpresa y la alegría que me llevaba es que fue descolgar el teléfono y llamar uno por uno y en ningún momento. Bueno, y hay gente que no está porque no ha podido. Nadie ha dicho, yo no. O sea, la verdad es que somos solidarios y es una oportunidad única de ver 14 formaciones de artistas, guitarristas, de todo, en una misma tarde-noche y por 10 euritos y ayudamos aquí a la familia de Jesús, ¿no? Eso es el día 27 de este mes que estamos, o sea Sí, que faltan nada unos ya. días y la venta de entrada diríamos que es un precio casi simbólico por los pedazos de artistas que estáis Sí. aquí, 10 euros en la entrada. Claro, queríamos un precio ni que fuera muy, muy caro, ni tampoco, entre comillas, regalado, porque lo que se trata sobre todo es de recaudar, Claro, ¿no? de Entonces, recaudar. claro, pero por 10 euros, lo que hemos hablado, esta variedad de baile, guitarra, cante, tantísimos artistas y unidos por la misma causa, la misma tarde, noche, porque queremos que empezar 7, 7 y media, era una oportunidad única. Yo no recuerdo en estos últimos años que se unieran tantos artistas locales en la misma gala, así que yo creo que una oportunidad única, independientemente de ayudar, para disfrutar de una buena tarde, noche de flamenco y de artistas, ¿no? Sí, me gusta mucho Sí. también vuestra música. Ole. ¿Y la venta de entrada, dónde podemos, ya podemos ir reservando, dónde se compran, cuáles son los puntos? Pues mira, los puntos más o menos entre comillas oficiales, bueno, en Marbella tenemos Restaurante de María Que todo el y mundo conoce ahí enfrente de Marbella, ¿no? sí, ahí nos hemos visto varias veces este verano. Casa Flores, que es ahí en el centro al lado de la Estatua del Caballo. En Ojén tenemos también el Fogón de Flores, que es la piscina de Ojén. Y luego también a través de mi Facebook, de mis redes sociales. Dilo si quiere, porque Sí, así bueno, la Juan de gente. Lola, ¿sabes? Juan de Lola, la página Juan de Lola o el perfil Juan de Lola en Facebook, me podéis contactar conmigo y tener entradas. Y a cualquiera de los artistas, si conocéis a alguno de los artistas, también van a tener entradas. Y aquí en el Palacio del Congreso, Sí, la taquilla del en Palacio de Congreso taquilla, ¿no? también habrá. Así que os esperamos a todos este domingo. ¿Qué aforo hay? ¿Para cuántas personas hay aforo en la sala que van destinado Sí. a? La sala es gigante, la sala cabe en 1.500 personas. Nosotros, a mí no sé si llegaremos, pero lógicamente nosotros hemos apostado fuerte
y nuestro objetivo, aunque sea lejano un poco, queremos las 1000, o sea, vamos a luchar por las 1000 entradas que hemos fabricado, y yo creo que es cuestión de ponernos las pilas y que la gente se anime. Claro que sí. Bueno, tengo que decir que Juana, bueno, esta menor ya averiguar, nos saluda, Juana, saluda por lo menos a tantas personas que van a colaborar, ya verá, porque me decía Juana, Elena, tú sabes los medicamentos, que es que nos cuesta un dinero, dice, yo voy a ingresarlo todo en la misma farmacia, y ahí para tener medicamentos está tranquila, ¿no, Juana? Por lo menos, ¿no? Que quiero comprarle todos los medicamentos para que él tenga todo el año y ya está. O sea, que son carísimos, ¿no? Porque estamos hablando de cuánto... 17 euros cada 5 días. Ya ves, o sea, que es un dineral y que, vamos, con una paquita chiquitita y tal, no se puede. Y más que soy mucho de familia, que no solamente es el niño, sino que son toda la familia. Seis personas. O sea, que es imposible con una pequeña paquita de esta de 400, 500 euros, imposible. Así que tenemos que hacer un llamamiento para que vea todo el mundo, darle un abrazo a Jesús muy grande, que se va a poner bueno, seguro, ¿verdad? Con estos medicamentos, tratamiento, te han dicho que... Sí, tiene que estar un año entero de tratamiento y que ellos esperan que con el año que esté, este vaya bien. Porque todo se hace por medicamento y por curar a este niño. Voy a comentar. Bueno, aparte, bueno, está aquí también Ángel, acaba de llegar Ángel Ruiz, que es el otro miembro de que estamos organizando la historia, y mi primo Sino, que también nos está echando una mano. Nos conocemos todos. Ya, yo lo sé. Buenos días. Bueno, pues creo que lo que estamos haciendo es una maravilla solidaria en común, ¿no? Porque no solo somos Juan y yo, sino todos los artistas. Asociación, perdona que se me olvida, perdona que te interrumpa, es que no quiero que se me olvide. Aparte de nosotros, bueno, el Ayuntamiento de Marbella, la verdad que se ha portado genial, nos ha ofrecido todo sin nada a cambio, o sea, la verdad que es súper agradecido. Y también la asociación Undive Villela, la asociación Sociedad Cultural Gitana, ¿no? Que ellos saben más que yo. Y que la verdad que también se han ofrecido en apoyar el evento, porque teníamos que hacer el evento a través de una asociación, y la asociación se ha prestado para el apoyo y para todo el requisito legal. Así que también muchísimas gracias a ellos, el ayuntamiento y bueno, y nosotros y todos. Bueno, pues como ya estaba diciendo, que no solo Juan y yo somos los que estamos en esto, sino todo Marbella entero, todos los artistas de Marbella que se le ha ido comentando, se han ido uniendo a este evento, ¿no? Incluso, bueno, San Pedro, gente de Málaga, músicos de Málaga que vienen con gente de aquí a tocar, que vienen colaborando. Ha sido increíble, la gente se ha volcado por completo. No nos esperábamos que en tan poco tiempo, porque ha sido 2 o 3 semanas lo que hemos tenido para poder apañarnos con todo. Ya casi lo tenemos todo cocido, los carteles están en la calle, ya. Creo que nos va a salir muy bien. Componía hace cosas y sois único también por organizar. Sí, no, sí, no habla muy bien. Hola, buenas. Yo solo darle las gracias, bueno, a toda la gente que está colaborando, y bueno, a ellos se están volcando, ellos se están volcando más que todo el mundo, porque realmente se están volcando a todo el mundo, y darle las gracias. Y nada, estamos aquí, espero que siga todo para adelante con mucha gente. Gracias. Que va a ser muy bonito, y aquí estaremos también y dándole mucha difusión, así que solo pedimos eso, por favor, que cuanta más personas, más medicamentos se puede comprar para cuidar a este niño tan bonito, a Jesús. Un beso a esta madre luchadora, y verás tú cómo todo sale bien, ¿eh? Con este equipo todo tiene que salir bien. Así ya sabéis, venta de entrada y aquí en el restaurante de María, los artistas y la propia taquilla. Os esperamos a todos.